Muy buenas, hermanos y amigos que, como siempre, nos sintonizan a través de este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, teológico, fundamentándonos en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, nuevamente, compartiendo con nosotros nuestro querido hermano, el apologista internacional Pedro Ríos, quien vamos a continuar llevando el estudio de la palabra de Dios desde Génesis hasta todo lo que podamos profundizar y continuar sobre los aspectos tanto históricos como de revelación que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en su santa palabra. Pedro, bienvenido una vez más. Dios te bendiga. Gracias, un saludo a todos los que van a ver este video, un saludo a mis pastores que lo van a ver en la iglesia acá en Chile. Quiero decir que estoy muy contento porque esta pandemia, que aparentemente para muchos es una maldición, para la iglesia evangélica y para mi iglesia en particular, se transformó en una bendición. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó de nuestros cómodos templos y nuestros cómodos asientos, donde a pesar del frío estábamos calentitos, encendíamos lo que acá en Chile se usa para calefaccionar en el sur, una combustión lenta que es una estufa a leña, da muy buen calor, me gusta mucho por la llama que se ve y todo eso, y obligó a los pastores a predicar el evangelio a través de las redes en forma digital. Y esto nos lleva al cumplimiento de la palabra de Dios, donde hay muchas iglesias que están predicando el evangelio en estos días y está cumpliéndose lo que la Biblia dice, que este evangelio del mundo será del reino, será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y este es un medio donde el evangelio llega a rincones donde físicamente no podemos llegar. Quedamos en el video pasado, en Génesis capítulo 2, verso 1. Para recordar, vamos a hacer el comentario en el verso 31 del capítulo 1, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, lo que no dijo antes, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, el 2, verso 1, nos está diciendo que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces, en el séptimo día, Dios había terminado, Calá, la obra que él había estado haciendo. Cuatro veces se enfatiza que Elohim había terminado su obra y tres veces se insiste en que esto incluía toda su obra. No había cabos sueltos en que atar. No había problemas para resolver. El verbo terminar o completar kala significa llevar a término. Y el punto o el énfasis en este texto es que el universo ya no está en proceso de creación. Lo que esta sección no admite es más tiempo para que alguna creación nueva adicional, solo admite el tiempo para la procreación, que es a lo que mandó el Señor a todos los seres vivientes. El hebreo tiene dos palabras para trabajo. Una es el trabajo inexperto o no calificado. Sin embargo, el segundo trabajo se lleva a cabo por un artesano o un artista, así que el maestro artesano, el gran, como dirían algunos, el gran generador de todo el universo, el gran artesano que hizo toda esta perfección, o un artista. Así que el maestro artesano completó su obra de manera que todo era perfecto y sin mancha. Dios descansó hasta que él había terminado la obra que había hecho. Ahora, ¿quién nos trae a nosotros esto? De la misma manera, Jesús hizo la obra de su Padre con fidelidad e instó a otros a hacer lo mismo mientras todavía había tiempo. Esto lo dice en Juan 9, verso 4. Y así cuando él estaba siendo crucificado por nuestros pecados, solo cuando estaba absolutamente seguro
de que su obra de redención terminó pagando el precio por nuestros pecados, dijo estas palabras a oídos de todos los que estaban a los pies de su cruz: todo se ha cumplido, o todo se ha consumado, o todo consumado está. Juan capítulo 19, verso 30. Entonces, una vez más, el Hijo de Dios descansó el día de Sabbat en la tumba de José hasta el amanecer del primer día de la nueva semana y una nueva dispensación. En segundo lugar, lo que nos está diciendo, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso dice Génesis capítulo 2, verso 2. El verbo descansar, Shabbat, simplemente significa una interrupción del trabajo. O significa que Adonai estuviera cansado, eso es imposible. O que estuviera fatigado. Isaías 40, 28 dice que Adonai es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, él no necesita descansar, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel, dice el Salmo 121, verso 4. No hay nada en este pasaje que mande la observancia de este día, no lo dice. Simplemente la Biblia está diciendo que Dios descansó este día. Entonces, el pacto con Adán no ordena en absoluto guardar el séptimo día. No podemos establecer una doctrina de esto porque no lo dice. Guardar el séptimo día de descanso, no podemos guardarlo en base a este. El punto de este versículo es que Dios cesó su actividad creadora y, sin embargo, el séptimo día habría establecido un patrón permanente para el ritmo de la vida humana. ¿Me quería decir algo? Sí, cuando tú dices que Dios no mandó guardar el séptimo día, sino que descansó de toda su obra, como establece su palabra, es en ese preciso momento. Luego se le entrega la revelación a Moisés para que establezca el Sabbat conforme a la ley que se iba estructurando ya luego de la liberación de los israelitas de la esclavitud. ¿Es así, Pedro? Sí. El séptimo día, como lo muestra aquí la Biblia, establece un patrón permanente para el ritmo de la vida humana hacia el futuro. Elohim nos creó a su imagen y Él nos ha programado de tal manera que funcionamos mejor cuando seguimos el modelo de trabajo y descanso. Es un paralelo a la semana de la creación. La proporción ideal es trabajar 6 días y descansar el séptimo, porque las personas y los animales muestran rápidamente signos de fatiga cuando pierden un día de descanso por semana. Así como Dios reposó de toda la obra, también los creyentes pueden compartir el descanso que Jesús ofrece. Cualquier persona que entra en el reposo de Dios descansa también de su propio trabajo, tal como el Señor de las suyas. Hebreos 4, verso 4. ¿Qué nos dice la enseñanza bíblica sobre el día Shabbat? En última instancia, proviene de este pasaje y es muy evidente que el término Shabbat está ausente en este párrafo. Dice séptimo día. Nos habla, la palabra hebrea se basa en el verbo descansar, que es la forma verbal del sustantivo hebreo Shabbat o el sustantivo sábado. El nombre propio Shabbat no se va a utilizar hasta el Éxodo, porque solo entonces es dado en realidad el mandamiento de santificar un día, ¿no es cierto?, el día Shabbat, en la Biblia para los israelitas. Después de recordar a los israelitas que Elohim estableció el patrón para trabajar 6 días y descansar el séptimo, Él hizo la conexión entre el séptimo día y el Shabbat. Parafraseando ligeramente Génesis 2, verso 3, el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir
Por lo tanto, Jehová bendijo el Shabbat y lo santificó, como dice Éxodo 20, verso 11. Génesis 2, verso 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este relato de la creación, vista a través de los ojos de la nueva nación de Israel, en los días de Moisés, habría tenido una gran importancia de la falta de la forma y el vacío, y en Egipto Dios sacó a su pueblo enseñándoles esta verdad, comisionándoles para que sean su representante, prometiéndoles descanso, y esto también debería animarnos a nosotros hoy día. Dios bendijo el día y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él repasó de toda la obra de la creación, de lo que había hecho, verso 2, verso 3. Los rabinos enseñan que el Shabbat es un paralelo del mundo por venir, un momento de completa bondad y paz para aquellos que son dignos de él. El descanso lo encontramos en Jesús. Ahora, yo no me voy a meter en la consideración de que nosotros debemos guardar obligatoriamente el sábado. La sociedad a mí me dice que el día laboral comienza el lunes, muchos trabajan 5 días, otros son obligados por la empresa a trabajar el sábado, y el domingo lo consagran al descanso o a la obra de Dios, como en el caso del pueblo cristiano. Pero debemos tener claro que este principio de 6 días trabajados y un día de descanso, independiente de donde pongamos el acento de cuándo comienza el primero o el séptimo día, Dios consagra un día de descanso para la humanidad. 6 días trabajarás y el séptimo será Shabbat o descanso. Bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa, Pedro, y vamos a continuar desarrollando los capítulos que tú nos has venido trayendo durante toda esta serie, ¿no? El análisis de la Biblia desde el Génesis y probablemente hasta donde el Señor nos permita, conforme a la investigación y al trabajo de estudio bíblico que tú has venido realizando durante mucho tiempo, y que le damos gracias al Señor que tú puedas compartirlo con nosotros y la audiencia de este programa Fe y Razón. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos y amigos. Amén. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano Pedro Ríos, directamente desde Chile, quien nos ha venido trayendo una serie de capítulos de análisis de la Biblia desde el Génesis. Y probablemente, Pedro, ¿verdad?, vamos a llegar hasta el Apocalipsis, si el Señor nos lo permite. Amén. ¿Cómo continúa, Pedro? Nos quedamos en el Shabbat y que bueno, tú decías ahí que bueno, obviamente en esta sociedad que estamos viviendo hoy día, lo importante es estar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hacer conforme a como Él nos establece, amar al prójimo como a nosotros mismos y amar al Señor con todas nuestras fuerzas, ¿no? Siguiendo su palabra. Sí. Pero Él dice, Pedro, yo creo que antes de tú continuar, Él dice que el Shabbat
no fue creado, el hombre no fue creado para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre, cuando Jesucristo fue interpelado por los fariseos, ¿no? Que quisieron llamarle la atención al Rey de Reyes y Señor de Señores, y él los corrigió contundentemente. Adelante. Sí, aquí nos metimos en aguas profundas, pero bueno, la Biblia tiene esto. Aquí yo tengo que ver lo que dice la Escritura, nada más, y lo otro lo voy a dejar, yo creo, a consideración de cada uno. El séptimo día, para nosotros, el día de descanso, independiente de cuándo sea, este día es un recordatorio de que Adonai es Elohim, nuestro Creador, y es un memorial cada día que estamos guardando a una creación completa. Rechazar los seis días de la creación, podríamos decir que es robar la bendición del séptimo día, independiente de lo que yo pueda decir como iglesia, guardamos el domingo o se guarda el sábado. Esta es una discusión permanente entre iglesias protestantes, básicamente. Entonces, si todo evolucionó a partir de la nada, o si la creación se extiende a miles de millones de años, entonces no hubo séptimo día. La gloria del trabajo creativo original de Adonai se ve disminuido por cualquier teoría que extienda la creación a lo largo de extensos periodos de tiempo, debido al que el proceso evolutivo significaría que Dios pasó años jugando con la creación, y la Biblia no me dice eso, y yo, independiente de lo que mi mente maquine, yo le creo a la Escritura. Esa es mi posición, esa es mi decisión, ese es el sentimiento de mi corazón. Entonces, antes de hacerlo, bien, Dios se pasó jugando si yo viera las cosas de una forma distinta. En otras palabras, la evolución en cualquier etapa, del proceso creativo anula la afirmación bíblica de que todo lo que Elohim creó fue muy bueno, y en su lugar sugiere que él creó las cosas en un estado inacabado y luego lo llevó a la terminación a través de procesos naturales, y esto no es lo que enseña la Biblia. Yo sé que aquí voy a encontrar oposición o pensamientos contrapuestos, pero no me lo enseña la Biblia. La verdad es que no. La Biblia me habla de procesos terminados. Es correcto. Hay hermanos, Pedro, hay hermanos de algunas posiciones teológicas que entienden que el Señor dio el primer empujón y luego dejó la creación a que se fuesen desarrollando por medio de leyes naturales iniciales, y no que el Señor creó todo, sí, y luego organizó todo para que las leyes funcionen como funcionan. O sea, esa posición teológica, Pedro, mantiene que Dios creó y dejó a la suerte de una ley natural, como por ejemplo los procesos de la evolución, que ella fue dando riendas sueltas a organizarlo todo. Pero la Biblia no apunta a eso, la Biblia apunta a un Dios organizador y creador a la vez. Esa es la realidad. Sí, es como si Dios fuera un relojero que hizo el universo como un reloj, como una máquina, le dio cuerda y se desentendió. No. La Biblia lo que a mí me enseña es que ese Dios creador está presente en cada proceso del universo y en cada proceso de mi vida. La Biblia dice que ni un pájaro ni una hoja de un árbol cae, ¿no es cierto?, sin que él esté allí. Entonces, si nosotros buscamos la evolución en el Génesis, no la vamos a encontrar, porque sencillamente no está allí. El relato bíblico conjunto, desde el primer día hasta el séptimo día, pone de relieve la verdad de la creación
inmediata, directa y plenamente realizada y completada a la perfección en tan solo una semana. Cualquier otra interpretación simplemente no hace justicia al texto claro de las Escrituras. Yo creo que ese es el concepto que estamos manejando. Así que en los primeros 7 días de la creación, Elohim estaba preparando un hogar para el hombre que haría a su imagen. Ahora bien, en el siguiente capítulo, Dios está preparando poner a este hombre en el jardín que él ha preparado. Que esto, y esto lo encontramos en la versión, en los pasajes del 2.4 al 4.26. Entramos en la siguiente etapa. Entonces, Moisés, entendemos que editó y compiló 11 genealogías. Y la palabra, lo dijimos al comienzo de estos videos, más importante de Génesis es Toldot, lo que significa el relato escrito, o esto es lo que pasó con estos hombres y sus descendientes. El sustantivo que se traduce a menudo generaciones, historias o descendientes, después de la sección sobre la creación del mundo, donde tenemos 1.1 a 2.3, a partir de ahí tenemos el segundo Toldot, que es el relato escrito de los cielos y la tierra, porque dice en el capítulo 2, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, al leer estos capítulos, es posible que nosotros observemos algunas grandes diferencias en comparación con el primer capítulo. Aquí no hay una simetría apretada, porque Dios en el primer capítulo está reforzando el hecho de que Él creó cielos y tierra, y no hay fórmulas tampoco que se repiten, ni hay un estilo de prosa con calidad casi poética. En su lugar, nos vamos a encontrar con un estilo narrativo a partir de este capítulo, casi campechano o sencillo. La humanidad se convierte aquí en el foco de la historia, cuando en el primer capítulo fue el punto culminante. Entonces, en esta sección, el nombre de Elohim cambia, con pocas excepciones. Cuando el hombre cae, experimenta su mayor necesidad y Dios se acerca a él como el Señor de la redención. Él promete un pariente redentor en capítulo 3, verso 15 de Génesis, y como resultado, el hombre no tendría lo que se merecía a causa de su caída, sino que el hombre obtendría misericordia, que es a lo que apelamos continuamente delante del Señor. También nos daremos cuenta de que la vista panorámica universal del primer capítulo se sustituye por la descripción de un jardín específico. En lugar de detallar la creación del universo y todo su contenido en este capítulo, nos habla de la construcción amorosa del jardín del Edén, incluyendo ríos y árboles. La gran escena universal del primer capítulo se sustituye por un escenario más pequeño, desde un drama donde en este lugar pequeño un drama importante está a punto de ser mostrado. Y esto es parte de la historia de la humanidad. También el ritmo se vuelve más lento. El primer capítulo nos llevó a través de los primeros 6 días de la creación con gran rapidez. Ahora el ritmo se animará, se disminuye, se animora drásticamente en el capítulo 2 y más todavía en el capítulo 3, donde el autor relata los detalles íntimos de la conversación entre Eva y la serpiente. Es obvio que los detalles de la conversación y los acontecimientos que están a punto de seguir son de gran interés para el autor, y de hecho podríamos concluir que Dios está más preocupado en estos capítulos de que aprendamos de las trágicas decisiones humanas hechas en el jardín del Edén, de que entendamos los detalles de que cómo creó el universo. Él está interesado en que esta conversación podamos extraer la enseñanza para edificar nuestra vida.
Entonces ya no está de relieve cómo creó el universo. Nuestra respuesta a la crisis de la tentación es de suma importancia para Dios. Y nos dice en el verso 2.4, este es el relato escrito de la creación de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra para día, Yom, se utiliza sin un número asociado, por lo tanto, se puede utilizar para un periodo de tiempo, en este caso, los 7 días de la semana de la creación. Sin embargo, con un número significaría, y aquí hay un detalle importante, un día de 24 horas por día. Entonces, podríamos asumir que estos días podrían ser más largos, pero están asociados a un día, como sea. Aquí tenemos el primer uso también del nombre compuesto Adonai para Dios, en vez de limitarse a Dios en el primer capítulo, Elohim. En los capítulos 2 y 3, el nombre de Señor Dios aparece 19 veces, excepto en la historia de la tentación, donde solo aparece el nombre Elohim. Adonai Dios solo aparece una vez más adelante, sí, en Éxodos 9:30. Bueno, vamos a pasar a la próxima pausa, Pedro. Hay algo que tú tocaste muy importante en tu disertación, que quiero que lo retomemos en la siguiente pausa, ¿no? Cuando volvamos, para que tú nos expliques el sentido del término Yom, porque también los judíos lo estudian o lo han venido estudiando a lo largo de la historia como procesos de periodos, no necesariamente días de 24 horas, y eso es, sí, eso es algo que se discute mucho en el estudio teológico del Génesis y de la conformación de toda la creación. O sea que es un punto muy importante que tú tocaste. Me gustaría que tú lo profundizaras un poquito más cuando volvamos. Cuando retornemos, hermanos y amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano, el apologista internacional Pedro Ríos, quien nos está trayendo el desarrollo de el Génesis, el Bereshit, desde la creación hasta donde el Señor nos permita continuar el estudio bíblico de su trabajo de investigación de la palabra de Dios. Pedro, nos quedamos en el segmento anterior en que el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Para que tú profundices un poco sobre esto. Adelante. Amén. Sí. Bueno, en esta sección detallamos el sexto día de la creación, que es una larga frase, ya dijimos, hebrea, y se divide en tres cláusulas circunstanciales que comienzan con la palabra hebrea, cuando y la conclusión. El verso 2, verso 5a, dice que aún no había yo ningún arbusto, siaj, del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, excepto porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista especial de este capítulo? Este principio está de acuerdo con el versículo 1.1, verso 2. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía.
Los arbustos ya no habían aparecido, ni los cultivos comestibles, excepto cuando en el verso 2, verso 5, nos dice, ni existía el hombre para que lo cultivara. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que no había vida vegetal en el principio? ¿O no había hombre para cultivar? Era porque en este, volviendo atrás al sexto día, no todo estaba listo todavía. Cuando salía de la tierra, dice también un manantial que regaba toda la superficie del suelo. En el verso 2, verso 6, Elohim separó las aguas que en un tiempo cubrían toda la superficie de la tierra, del suelo, y en el tercer día, la narración salta el trabajo del cuarto y quinto día, y por último, en el sexto día, el escenario está listo para la creación del hombre y la mujer. No habrá lluvia hasta el día del diluvio. La conclusión, y Adonai formó Yatzar al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, nos dice en el verso 2, verso 7. Este versículo con profunda sencillez armoniza y completa 1, verso 27, y Dios creó al hombre a su imagen, formado a partir del polvo de la tierra, a imagen de Dios lo creó y sopló en su nariz aliento de vida, hombre o varón y hembra los creó. Y fue el hombre un ser viviente, 1 verso 27 y 2 verso 7, como textos paralelos. La palabra formar, yatzar, significa moldear o dar forma, o formar al diseño. La palabra crear, bara, de la nada, ya no se utiliza en esto. Ya no se utiliza acá. A diferencia de las plantas y de los animales, el hombre tiene un lugar especial en la creación. No se utiliza la palabra, dije, para crear de la nada. Dios está formando al hombre de algo que él ha creado, es a saber, la tierra. Así formó, significa aquí de algo, pero aún así fue algo que solo Dios pudo hacer. En otras partes de la Biblia, la palabra formar se utiliza para el moldeo de la arcilla por un alfarero, como sale en algunos capítulos como Primera de Samuel, por poner un ejemplo, 17, verso 28, o un orfebre que hace ídolos, como dice Isaías 44, verso 9. La conformación del cuerpo del Mesías en el vientre también dice formar. Entonces, me formaste cuerpo y las cosas formadas por Elohim, Salmo 33, verso 15. Es interesante que notemos que la palabra formar tiene un defecto en el texto hebreo. Se escribe con una doble yod aquí, pero se escribe correctamente en 2, verso 19. Esto es algo que a los rabinos les encanta encontrar y comentar las diferencias. Algunos decían que representa las dos inclinaciones del hombre, el bien y el mal. Otros decían que representa los aspectos materiales y espirituales del hombre. Otra escuela rabínica dicen que representa una doble formación, una vez para el mundo y una vez para la resurrección. A los rabinos les encanta debatir y sacar algún tipo de conclusiones. Sí. Dos rabinos, tres interpretaciones. Casi siempre ellos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, es cierto. Los judíos son buenos para discutir cosas y pueden pasar horas y horas. Claro. Como nosotros a veces también, discutiendo algo y dándole vuelta a las cosas, pero es una buena forma de llegar a una conclusión final. A ellos les encanta y a nosotros también buscar este tipo de cosas. Adonai, Elohim, formó al hombre, es decir, a Adán, del polvo de la tierra, Adamá. El texto hebreo muestra un juego de palabras en este versículo, que traducido sería como algo así, Dios formó los terrícolas de la tierra. El juego de palabras nos recuerda que nuestros orígenes, el origen de la raza humana es terrenal. Me estaba acordando
de que hay muchas teorías que hablan de los Anunnaki, que vinieron y formaron la Tierra al hombre, claro, que el hombre proviene y que la creación del polvo cósmico, pero aquí desmiente terminantemente esto. El hombre es terrenal. Como dice Pablo, y lo afirma, el primer hombre era del polvo de la Tierra y el segundo hombre del cielo, el segundo Adán. ¿Cómo es aquí el hombre terrenal? Así también son los de la tierra, y como es el celestial, así también son los del cielo. Primera de Corintios 15, 47, 48. De hecho, la Biblia nos compara muchas veces con la sustancia terrosa de arcilla. Job 4, verso 19, Romanos 9, 21, Segunda de Corintios 4, verso 7. Y hay un himno que no sé si en su tierra lo cantan, donde nosotros le pedimos al Señor que Él actúe en nosotros y forme nuestra vida como el alfarero forma un vaso y lo moldea. Entonces los rabinos enseñan, y esta también es una interpretación de ellos, no lo dice la Biblia, que el polvo fue recogido de todas partes del mundo. Como resultado, un poco de polvo fue recogido de la futura sede del altar, donde Dios dijo, haz un altar de tierra para mí, Éxodo 20, verso 24. Debido a que la palabra hebrea para suelo, Adamá, en Génesis 2, 7, y la tierra, Adamá, en Éxodo 20, 24, es la misma, en el texto hebreo, ellos dicen que simboliza que en el altar se hará expiación por los pecados del hombre. El verso 2, 7 también nos enseña que la naturaleza del hombre es a la vez física, material de la tierra y espiritual, porque Dios no solo formó al hombre del polvo de la tierra, sino que también sopló en su nariz aliento de vida, Elihu. El joven advenedizo en el libro de Job dijo lo siguiente: el espíritu de Dios me hizo y el soplo de Shaddai, el Dios Todopoderoso, me dio vida. Job capítulo 33, verso 4. Y es que el soplo y el espíritu de Dios que nos da la vida es lo que nos da la vida, y si Él retirara su poder vivificante de nosotros, toda la humanidad perecería y el hombre volvería al polvo, como dice Job 34, 15. Abraham dijo que aparte de Dios, o fuera de Dios, o separado de Dios, no somos nada más que polvo y ceniza. Génesis 18, verso 27. Pero el Señor tomó el cuerpo sin vida del hombre y sopló su propio aliento en sus pulmones. Lo que distingue al hombre de los demás seres es que somos mucho más que un pedazo de tierra en forma de Dios. Tenemos en nosotros el don de la vida, que es un regalo del Señor. El acto de dar vida a Adán tiene la intimidad cara a cara de un beso y retrata la intimidad personal de la relación entre Dios y nosotros. Fuimos creados con capacidad para servir y tener comunión con nuestro Hacedor. Solo cuando se completaron las dos acciones, el hombre se convirtió en un ser viviente, Nepesh, literalmente un alma viviente. Adán necesitaba ser energizado. Su respiración se necesita para ser activada. Su corazón necesita iniciar el bombeo y así sucesivamente. Pero la vida solo puede venir de la vida. No hay generación espontánea como creían algunos antiguos. Y porque solo estaban Elohim en el principio, debe en última instancia provenir toda la vida de él. Esta alma viviente también es compartida por los animales, esta alma, 1.24, y se refiere a la conciencia de la mente y las emociones, así que la singularidad del hombre no depende del soplo de vida misma, porque lo mismo se dice de los animales, la singularidad del hombre radica en el hecho de que fue hecho a imagen de Dios, como dice el verso 1.27, y los animales no lo fueron.
Entonces, el punto aquí es que el hombre se convirtió en un alma viviente cuando Adonai le dio al hombre el aliento de vida. Esto no fue un largo y dilatado proceso evolutivo, porque Adán no fue un alma viviente antes de esto. Así está escrito: el primer hombre, Adán, alma viviente, 1 Corintios 15:45. No solo Adán recibe su alma directamente de Dios en lugar de evolucionar del reino animal, sino que Adán fue también el primer hombre. No hubo otros antes que él. No lo dice la Biblia. Así es, Pedro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa, ¿no? Nuestra última intervención del programa, para que tú continúes desarrollando eso tan importante, ¿no? Y mencionaste algo muy valioso. Dios es el dador de la vida. La vida solo puede provenir de la vida, no de una generación espontánea sin vida. O sea, exaltando la muerte. Y la palabra de nuestro Señor dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En otro texto también dice que en Él está la vida. Y la vida vino siendo la luz del mundo, la luz de los hombres. Por lo tanto, eso es un punto importante que se conecta desde el Génesis, desde la creación, apuntando en todo momento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos con nuestro invitado, Pedro Ríos, apologista internacional. Ya volvemos. Bien. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con Pedro Ríos, nuestro hermano Pedro Ríos, apologista internacional, quien nos está trayendo una serie de capítulos analizando la palabra de Dios desde el Génesis hasta donde el Señor nos permita poder seguir realizando estas interesantes reflexiones e investigaciones, tanto del trabajo de nuestro hermano Pedro Ríos, así compartiendo para todos nuestros hermanos y amigos. Pedro, continúa donde nos quedamos. Amén. Sin lugar a dudas, Eliú tenía razón. Aunque el soplo de Dios puede producir hielo, como dice Job 37:10, o establecer un pozo de fuego ardiente, como dice Isaías 30:33, también nos da la vida. A Adonai, y solo a Él, le debemos nuestra vida y aliento. Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 25. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 25:28 y el 45. Si realmente creemos esto, las implicaciones para nuestras vidas son enormes. ¿Cómo podría esto, si nosotros lo entendemos, cambiar nuestra perspectiva o su perspectiva acerca de la vida? ¿Cómo podría esto cambiar la vida de oración que usted puede tener de Dios? La Biblia nos dice en el verso, capítulo 2, verso 8 al 14, que Dios plantó un jardín al oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. La Biblia pasa rápidamente
de la creación del universo al jardín del Edén. Toda la creación había sido puesta bajo la autoridad del hombre y era muy bueno. Capítulo 1, verso 31. Pero una región en particular, y que nosotros la podemos identificar en este momento geográficamente, como vamos a ver más adelante. Una región en particular fue preparada como un lugar especial donde Adán fue a hacer su hogar, y esta región se le llamó Edén o Jardín del Edén, y fue en el este de la zona de Mesopotamia. La forma en que el hebreo lo dice significa plantado en la parte este del Edén. 2 verso 8 parte A. Así que Edén era una gran región. Dios plantó árboles frutales de todo tipo en el jardín. La siembra la realizó directamente el Señor Dios, tal como él formó a Adán. La imagen es que Adán fue creado al oeste de Edén y luego puesto al este del mismo y lo puso allí. Al hombre que había formado, 2 verso 8, este iba a ser su hogar durante la dispensación de la inocencia, como la llamamos, y el primer conocimiento de Adán, de Elohim, fue de aquel que lo amó y lo proveyó. La raíz de la palabra Edén es manantial o fuente, Salmo 36, verso 9. También se conoce como el huerto del Señor, Isaías 51:3, el jardín de Dios, Ezequiel 28:13, 31 verso 9, y el paraíso de Dios, Apocalipsis 2 verso 7. Edén significa un lugar que está bien preparado. Más tarde la Biblia dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío como el huerto de Adonai. Esto lo dice la BTX de esta forma, de 13:10. El versículo 2, verso 8 es un resumen de esta sección, y luego de 2, verso 9 o 14, vuelve y rellena nuevamente los detalles. Como la mayoría de las cosas que son hermosas, el jardín de Edén tenía el potencial para el bien y para el mal. Y el Señor Dios, dice la Biblia, hizo todo tipo de árboles crecer fuera de la tierra, árboles que fueron agradables a la vista y bueno para comer, 2 verso 9. Así que todo tipo de maravillosos árboles que dan frutos deliciosos crecieron en el jardín. Pero añadió dos árboles que no se encuentran en otro lugar: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida estaba plantado en medio del jardín para promover y preservar la vida, 2 verso 9. Era obviamente deseable en todos los sentidos y era seguramente la fuente de la vida misma. Si el hombre comía de este árbol, sería preservado por toda la eternidad, Proverbios 3 verso 18, 11 verso 30, 13 verso 12, 15 verso 4. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice a los creyentes en la iglesia de Éfeso: al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, Apocalipsis 2, verso 7. Más adelante, en el mismo libro, se menciona una vez más que sus hojas y frutos son para los justos, el árbol de la vida que produce 12 frutas, dando cada mes su fruto. Bienaventurado los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, verso 2 y verso 14. Sin embargo, el otro árbol fue plantado cerca del árbol de la vida en medio del huerto, aparentemente uno cerca del otro, para la prueba que vendría. Creo que dijimos antes que Adán fue creado con la capacidad de no pecar, pero su santidad tenía que ser probada. Entonces, el segundo árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal, 2 verso 9 nuevamente. Ahora, por primera vez, tienen la posibilidad del mal. Su propio nombre es siniestro,
produciendo el bien o el mal al que come de su fruto. La palabra hebrea para conocimiento significa el conocimiento por la experiencia. Así que el fruto de este árbol siempre da a la persona el conocimiento por experiencia del bien y del mal, en el sentido de tener el poder de decidir por uno mismo, pero el simple conocimiento del bien y el mal indicaba el poder de elegir el bien y rechazar el mal. Pedro, eso significa en ese momento que la advertencia que el Señor le da a tanto a Adán y también se le transmite a Eva, de que no comiesen de ese árbol, ellos tenían ese entendimiento de que se le estaba dando una ley, un mandamiento de no hacerlo, y ellos pudieron razonar eso en ese momento, pero no pudieron. Conocían el pecado, no habían conocido qué era pecar, pero entendían las implicaciones de desobedecer, porque el Señor les da una advertencia clara. Sí, correcto. Ellos podían elegir, ellos tenían la capacidad de elegir el bien y apartarse del mal. No fueron autómatas que fueron llevados de la mano al pecado. Entonces, dijimos que ellos tenían el poder de rechazar el mal. Por lo tanto, Elohim predice que al final solo habrá un resultado para el que come de este fruto. Se los dice la muerte, 2 verso 17 y capítulo 3 verso 3. Este era el árbol de la muerte. Cuando tomamos nosotros el volante de nuestra propia vida y sacamos a Dios de la escena de nuestra vida, este es un motín moral. Todo lo que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer la palabra de Adonai, 2 verso 17. Una vez que se rechaza, una vez que el hombre rechaza la palabra de Dios, que es lo mejor para nosotros, quedamos a nuestra propia suerte, quedamos librados a nuestra propia fuerza, quedamos como metidos en un río correntoso, librados a nuestra propia fuerza. Sí. Bueno, ya hemos llegado al final, Pedro, de este espacio. Vamos a seguir compartiendo, ¿no? Nos quedamos en ese punto del desarrollo de los demás capítulos que van a venir. Vamos a continuar contigo, agradeciendo como siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos haya permitido que tú compartas tus estudios, tus investigaciones, tus reflexiones sobre la palabra de Dios, y que nuestros hermanos y amigos pues también estudien la palabra de Dios y vayan profundizando en ella y vayan pues en oración pidiendo discernimiento a nuestro Señor para poder seguir entendiendo su palabra, aprendiendo, haciendo preguntas en la iglesia, a nuestros pastores, sobre todo esto, porque en la palabra de Dios está la vida eterna. Y también agradeciendo a nuestros hermanos y amigos que han estado sintonizando una vez más en este su programa Fe y Razón, esperando que podamos volver a compartir en una próxima entrega, que el Señor nos permita esto, y deseando como siempre que Dios les bendiga. Será pues hasta la próxima. Amén.